Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está, don José? Gusto saludarle. Gracias, igual. ¿Estamos listos ya? Ya estamos acá esperando que inicie. Para otra aventura, ¿verdad? Sí, es bueno. Excelente, gusto saludarle. Bueno, gracias. Bueno, Mauricio, Yancy, Mónica, Wanda, Buenas Iliana. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Axel, buenas tardes. Siempre trabajando. Sí, siempre, a ver si. Buenas tardes. Buenas tardes, estar pendiente. Correcto, buenas tardes, sí. Bueno, cuando vemos Excel y vemos una serie de instrucciones y el grado de dificultad que tiene, pero la importancia sobre todo en nuestros trabajos, nos motiva a seguir conociendo más, ¿de acuerdo? Yancy. Salomón Fernández. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Buenas Bien, bien, muchas gracias. Excelente, qué bueno. Fernández, ese apellido me parece conocido. Excelente, bien, vamos a comenzar así un poquito rapidito. De hecho, me alegra estar nuevamente con ustedes. Y seguir aprendiendo Excel, ¿verdad? Fíjense que para esta sesión vamos a incorporar dos componentes más. Primero, he agregado aquí en esta pequeña hoja de Excel, pueden verla, ¿verdad? Sí. Y en esta pequeña hoja de Excel, lo que yo he hecho es agregar nomás estas secciones que tenemos acá. Como número uno, función buscar uno. Número dos, función buscar V, función buscar H, función índice. Y función, aquí la he tomado como un link para contactarnos y les voy a explicar por qué. Bueno, solamente decirles que tengo, veamos, en esta partecita, si ustedes logran ver esa manita que aparece ahí, ¿de acuerdo? Observa la manita Sí. en el puntero, ¿verdad? Esa manita quiere decir que hay un hipervínculo, que hay un hipervínculo. Y por esta partecita de acá, antes de arrancar con lo demás, tenemos el hipervínculo, es una hoja de cálculo que seleccione celdas donde desea crear un vínculo. En la pestaña Insertar vamos a seleccionar hipervínculo y también podemos hacer clic derecho y seleccionamos el vínculo. Entonces, aquí aparece una pequeña figura de una forma, ¿de acuerdo? Una figura de forma. Y si ustedes observan, me aparece file, dos puntos, fleca, 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 C, dos puntos, fleca, user, etcétera, etcétera. Entonces, lo que he agregado aquí. Si gustan, algunos podrían apagar el micrófono y luego activarlo a la hora de participar. Bien, tenemos este pequeño link, ¿verdad? Donde dice concepto y generalmente tenemos dos tipos de hipervínculos. Tenemos los hipervínculos dinámicos y tenemos los hipervínculos inteligentes. Ambos son importantes y en Excel. Se pueden hacer muchas cosas con los hipervínculos, mas sin embargo, en la siguiente sesión vamos a mostrarles otro tipo de ejercicio, ¿de acuerdo? Aquí vamos a conocer el término hipervínculo y vamos a realizar los hipervínculos. Si ustedes observan, yo simplemente le doy clic ahí donde dice concepto porque le di clic derecho y seleccioné un hipervínculo y al darle un hipervínculo, el texto que está adjunto me indica concepto. Le voy a dar clic a él y automáticamente me manda dentro del mismo documento en esta parte de acá que dice la función hipervínculo crea un acceso directo que salta a otra ubicación del libro o abre un documento almacenado en un servidor de red o intranet
o internet. Al hacer clic en una celda que contiene una función hipervínculo, Excel exalta la ubicación que aparece o abre el documento específico. ¿De acuerdo? Entonces, aquí también he agregado otro botoncito que dice Back, regresar. Y lo que hice yo es agregar un hipervínculo para no hacer esto, miren. Aquí una de las suertes es que yo estoy en una misma documento, en una misma hoja, perdón, pero que con facilidad solo medio muevo el scroll roll y me desplazo arriba o me desplazo hacia abajo, ¿de acuerdo? Pero lo hice de manera de ejemplo acá. Hice, agregué una forma en insertar. Podemos agregar los hipervínculos a una forma, podemos agregárselos a un video, podemos agregárselo a una celda específica o a un texto, ¿de acuerdo? Insertamos un texto y podemos agregar con facilidad el hipervínculo. Entonces venimos, le damos clic en Back. Entonces yo le pedí, si ustedes observan, donde él me manda es en la fila columna, columna fila A1, ¿de acuerdo? A1. Entonces, así como dice A1, lo mandé a referencia. Yo acá, donde dice concepto, le doy clic y me puedo fijar en dónde es que me habilitó la celda. Me la habilitó en la A28, ¿de acuerdo? Si le coloco que me lo habilite acá en la A28 y no en la A35, perdón, me va a mostrar el texto, la celda me la va a mostrar como por acá, miren. Así, ahí me lo va a dejar. Entonces, yo lo que hice es darle que el link llegara hasta la A35 para poder leer sin ninguna dificultad el documento. ¿De acuerdo? A manera de concepto, eso es el link. El hipervínculo. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer con nuestros hipervínculos? Bueno, crear un vínculo nuevo o un archivo nuevo. Yo tengo una hoja de Excel, agrego, le doy clic en cualquier zona que quiera hacer referencia a otro archivo, le doy clic derecho, admito un hipervínculo, ya lo vamos a hacer también. Le damos clic derecho, hipervínculo, y en ese momento me pregunta que dónde es que quiero hacer el vínculo. ¿De acuerdo? Si al mismo documento, a una página web, a un correo o un archivo existente. Entonces lo podemos elegir. Por eso dice, crea un vínculo a un archivo o página web existente. Crea un vínculo a una ubicación específica del libro. Yo creo un vínculo. ¿Cómo tengo identificadas mis hojas en ese... en este archivo de Excel, vamos a ver, en ese mi libro, porque es un libro. ¿Cómo las tengo identificadas mis hojas? Como buscar, buscar B2, buscar B3, buscar H y lista. Excelente, ahí. Excelente, así las tengo identificadas. Entonces, aunque sea hoja 1, hoja 2, hoja 3, él me debe reconocer el título de la hoja de mi libro de Excel, ¿de acuerdo? Si yo hago un vínculo, por ejemplo, con esta imagen que tengo acá, con este texto que he maximizado, y le doy clic derecho, entonces voy a presionar hipervínculo, y cuando me manda a la ventana principal para insertar un hipervínculo, me pregunta, bueno, quiero hacerlo dentro de un archivo o página web existente, si está en alguno de estos en donde yo necesito la información que voy a estar llamado, que voy a hacer el llamado por medio de este link, si va a estar en el documento, y si es en el documento, yo debo de observar que también tengo mis hojas acá, ¿de acuerdo? Matriz, buscar matriz, y aquí las tengo, miren, referencias de celda. De la celda, menú funciones, aquí está. Veamos, lo tenemos acá. Aquí lo tenemos, mire, funciones. Tenemos buscar, seleccionamos buscar, buscar 2, buscar V,
buscar H y lista y sucesivamente, ¿de acuerdo? Voy a hacer el ejemplo, voy a ir hacia esa página para que no tenga ningún problema. En el caso que tengamos una página web, un libro de Excel y querramos ir al registro 3000, en vez de estar haciendo con mi ratón, haciendo esto, ahorita porque estoy seleccionando la ventana de Hipervínculo, voy a desplazarme manualmente hasta la A1000. Puedo hacerlo con F5 y escribo A1000 o simplemente adiciono o creo un vínculo. ¿De acuerdo? Entonces yo le doy clic a buscar para que me mande directamente a esta hoja. Al darle clic acá, le damos a aceptar, ¿verdad? Puede ser crear un nuevo documento o una dirección de correo electrónico. Vamos a darle clic acá. Bien, y acá si podemos observar esta imagen que tengo, yo la elegí como un hipervínculo. Observen. En este caso, como la imagen es extensa, miren, yo la arrastro y la coloco acá, le doy afuera y luego le di clic afuera para que deseleccione la imagen. Entonces le doy clic en cualquier lado, siempre y cuando me aparezca esa manita, ¿verdad? Dándole un clic, le doy clic y me manda a la hoja, buscar. En cada hoja, para no estar yendo seleccionando las hojas y el hecho de que estamos aprendiendo los hipervínculos, he agregado una forma también. Y a esta forma les he también asignado un hipervínculo para que me mande al menú funciones. Yo le doy clic al menú funciones, ya terminamos de explicar esta parte y le damos clic. Y me manda de nuevo a funciones. ¿De acuerdo? Sí. Hay otro tipo de hipervínculos que lo vamos a ver justamente cuando estemos trabajando datos en las tablas, ¿de acuerdo? Cuando queramos buscar algo en específico dentro de una matriz, también lo podemos hacer. Y al mismo tiempo podemos utilizar la función buscar V, buscar H. Entonces, de igual manera, si ustedes observan, en este pequeño menú de opciones para búsqueda o ir a hojas, yo les he agregado un vínculo. Miren. ¿Verdad? Un vínculo. Vamos a ver aquí. Un vínculo. Y de igual manera he agregado un botón que diga retornar al menú. Miren. Nos vamos a ir a función buscar, que en esta les he agregado. Ahora, ¿por qué me aparece un error? Fíjense que yo lo que hice es que moví la hoja buscar H, que es esta, la moví de la posición que tienen en las hojas. Y ahí hay que tener cuidado. Imagínense que usted ya hizo un vínculo con el hipervínculo y a la hora de darle clic, pero da la casualidad de que usted hizo esto. Vio esta hoja y la tiró hacia atrás. Entonces el vínculo ya no lo va a encontrar la referencia. ¿De acuerdo? Porque movimos las hojas dentro del libro. ¿Comprendemos? Vale, ok. Ahora, si le damos función buscar, y en la función buscar estuvimos trabajando esto, con solo utilizar el código que vamos a lanzar, nos va a mostrar, según la fórmula buscar, cada uno de los datos que queremos que nos muestre. Miren, queremos que nos muestre. Vamos a darle un clic acá, Metapan, lo busca de acuerdo al código que hemos insertado. Eso lo trabajamos la vez anterior, ¿se recuerdan? Sí, ¿verdad? Bueno, vamos a retornar. Vamos a función buscar V. Y la función buscar V, para que vayamos a entender, otra función que hemos agregado y que pertenece a esto es función índice y esta que he agregado adicional yo.
Veamos acá, nos quedamos en buscar V. Y aquí lo más importante, ahora he hecho esto, que he agregado los conceptos para no estar midiendo a PowerPoint. Función buscar V indica columna en el rango que contiene el valor a devolver, devuelve una coincidencia exacta o coincidencia aproximada, simplemente con 1 o con 0, que significa false. Ahora, acá, nosotros hemos agregado lo que es la función buscar. La función buscar, ¿qué es lo que me está buscando? Para que nos vayamos yendo hasta donde queremos ir. ¿Qué es lo que hace esa función buscar V? Busca el nombre. Busca el nombre. ¿El nombre dónde está? Está acá, ¿verdad? Está en la F10. Y aquí podemos agregar otro componente que se llama listas, ¿verdad? Se llama listas. Porque también vamos a hablar de las validaciones de datos. Fíjense que yo voy a borrar ese nombre que estaba ahí. Estábamos buscando a Susana. Pero voy a hacer de caso que mi tabla tiene aproximadamente unas 5,000 registros. Y para ir buscando uno por uno está un poquito fregado, ¿verdad? Está difícil. Entonces, se me hace bastante fácil utilizar la herramienta de validación de datos. Validación de datos. Vamos a mover esto por acá. Y lo hacemos de la siguiente manera. Fíjense bien. Lo que yo no quiero es estar escribiendo el nombre. Eso de estar escribiendo los nombres acá y que me den los resultados, ya no lo quiero. Son demasiados. Entonces, de igual manera, puede hacer la búsqueda por medio de código. Voy a agregar aquí una lista. Me voy a la ficha datos. Y en la ficha datos yo voy a encontrar una opción que se llama validación de datos. Le damos clic a validación de datos y encontramos tres opciones. Validación de datos, rodear con un círculo datos no válidos, borrar círculo de validación. Entonces yo vengo y selecciono validación de datos. ¿De acuerdo? En la validación de datos, dependiendo qué es lo que quiero hacer, por ejemplo, aquí me dice, la primera opción dice permitir valor. Y cuando yo le doy clic acá, puedo ver que puedo validar la celda de entrada de las con los siguientes campos: número entero, número decimal, perdón, lista, fecha, hora, longitud de texto o una personalizada. Voy a hacer de caso que va a ser una lista acá. Y para no estar escribiendo, si imagínense que son 5,000 nombres, tengo que seleccionar yo los 5,000 nombres, ¿de acuerdo? O 5,000 códigos. Entonces acá me está diciendo que cuál es el origen de mi selección. Me vengo acá y le doy clic para que me mande a seleccionar el rango. Le damos clic y luego voy a elegir los nombres que voy a considerar en mi lista. Voy a agregar un espacio más, miren. Vale. He agregado un espacio más de la celda B13. Ahora regreso en esta parte y le vamos a dar aceptar. Aquí dice omitir blancos, celdas con lista desplegables. Le damos a aceptar. Entonces acá, en esta celda, como van a ser variables constantes, no van a ser variables, datos constantes, yo le voy a presionar clic acá y voy a encontrar. ¿Lo pueden ver o esto también les afecta? ¿No va? Sí lo pueden ver, ¿verdad? ¿Hola? Sí. Bien, entonces acá presiono y quiero verificar cuáles son los nombres que tengo. Miren, voy a mover un poquito acá porque a mí me tapa esta. Ok, ahí tenemos Wanda, Kenia, Susana, Karen, Gloria, Francisco. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo?
pero si incluía algo más, le vamos a agregar a Alfredo y si me lo toma en cuenta, me tendría que aparecer. Le damos aquí clic. Y si pueden observar ustedes, me aparece, ¿de acuerdo? Porque está dentro del campo o rango que he seleccionado para considerar. Bien, si yo selecciono Alfredo, de seguro no me va a aparecer nada, porque acuérdense de que tengo que comenzar a tomar en cuenta el rango de mi matriz. Ok, vamos a darle a Susana, ahí lo tenemos. Vamos a buscar a Karen. Vamos a buscar a Francisco y lo tenemos, o buscamos a Pedro. ¿De acuerdo? Esas son las listas. Esas son la validación de datos que encontramos en la pestaña datos. ¿Comprendemos esa parte? Quiere decir, me parece que con ustedes hablábamos, si yo selecciono, Daniel, ¿cómo estamos? ¿Selecciono este rango? Bien, gracias, profe. Bueno, seleccionamos desde la C5 hasta la 12 y le doy clic derecho, me voy a formato de celda y también le digo que va a ser número, ¿verdad? Si no lo hago de esta manera, de igual manera, puedo hacer lo siguiente. Me voy a datos. Nos vamos a datos y voy a validar las celdas. Fíjense bien. Validación de datos. ¿Qué valores debe de permitirme como criterio de validación? Le voy a indicar que sean números enteros. Y luego me dice números enteros que esté en qué rango, como mínimo y como máximo. Bueno, le vamos a decir que sea 0 y el máximo que sea 10. ¿De acuerdo? Ahora, le doy a aceptar. Fíjense bien. Le doy a aceptar. Ahora, nomás he seleccionado un rango y le doy clic. Vale. Vamos a ver si me lo aplicó acá o la celda estaba en otro lado. ¿De acuerdo? Con ustedes me parece ser que hicimos algo, solo me recuerdan, y no fue con el otro grupo. Si selecciono el rango, vamos a ver si me lo va a validar. Si no, nos vamos a tomar nada más la celda. Configurar, número entero, entre 0 y 10. Lo voy a aceptar. Ok, ahora vamos. Dígito 89. Correcto, me lo tomó, ¿verdad? Cancelar, me vengo 1. Ah, ok, ¿qué quiere decir? De que si yo escribo 12, me tomó en cuenta el rango seleccionado para validarlo, ¿de acuerdo? Eso nos permite que no podamos introducir cualquier dato que no esté dentro de las consideraciones que hemos tomado. De igual manera, acá, si seleccionamos y validamos datos, ¿qué tipo de datos vamos a utilizar? Longitud de texto, ¿verdad? Y podemos tomarlo en cuenta. Solo le damos a aceptar y eso es todo. Cuando nosotros estamos validando los campos, también podemos hacer uso de los mensajes de entrada y los mensajes de error. Si ustedes observan, yo puedo elegir cualquier celda. Elijo esta y le doy validación de datos. Y si ustedes observan, ya me aparece la configuración que hicimos, ¿de acuerdo? Que tiene que ser entero. Pero por si esta hoja de Excel, esta hoja no la maneja solo la persona que sabe, sino que la utiliza cualquiera y algunos no saben utilizarlo, entonces le voy a agregar un título. ¿Ya? Un título y le voy a agregar un mensaje de entrada. Recuerde, de 0 a 10, ¿verdad? Y le doy aquí
aceptar. Me faltó todavía tomar en cuenta uno, que si voy a agregar el mensaje de error. ¿Verdad? El mensaje de error, ¿cuál va a ser? Incorrecto. Incorrecto. Y aquí, solo, por ejemplo, números. Y le damos a aceptar. Y hemos terminado. Como lo agregamos acá, ahí tenemos el mensaje de entrada. Miren, nota, recuerde de 0 a 10. ¿Estamos? De 0 a 10. Pero solo lo hemos aplicado en esta celda. Aquí no tenemos mensaje de entrada y mensaje de error. ¿Qué tenemos que hacer para aplicárselos a todas? Desplazarlo. ¿Solo desplazarlo? Supongo. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer aquí? Carlos. ¿Y si le copia el formato? O sea, arriba, si se va a inicio, hay una paleta de... A la par de pegar, está como una... Podría ser que le sirva copiar formato. Le separa sobre ella y marca todas las demás para que le hable. Posiblemente le hable todo el formato. Tenemos esta brochita. Que copiamos el formato y generalmente copia el formato cuando son atributos como colores, fuente, etc. Pero cuando nosotros hacemos esto, lo copiamos. Lo que vamos a hacer aquí va a ser un pegado especial, ¿de acuerdo? Un pegado especial. Y tenemos que decir qué es lo que vamos a pegar. Fórmulas, formato de fórmulas y números. Mantenemos el origen. Vamos a seleccionar formato de fórmulas y números. Bueno, vamos a ver ahora. Vamos a aceptar. ¿Ustedes observan? Debo de saber yo. Que le borró los datos. Así es. Ahora vamos a lo siguiente. Observe. Aquí tenemos la celda que copiamos, ¿verdad? Aparece el mensaje de entrada. ¿Bien? Pero no me aparece el mensaje. ¿Qué quiere decir? Que a la hora de copiar este formato, si lo copiamos, debemos de elegir la opción que debe de ser, ¿verdad? En este caso le vamos a decir sea todo. ¿Verdad? Todo. Ahora nos vamos. ¿Ya? Y lo que tratamos es que nos aparezca el mensaje. De estas opciones que tenemos acá, díganme ustedes cuál debería de ser. Formatos, pegar vínculo, imagen vinculada, valores, formato de valores y origen. Quizás como ejercicio yo les voy a dejar que vayan probando cada una de ellas, ¿de acuerdo? Para que vean cuál es la diferencia, cómo es que la opción que debemos de seleccionar, o simplemente un pegar, sin borde, simplemente un pegar, o pegamos valores también, ¿verdad? Entonces acá sí les voy a pedir que tengan más que cuidado. O simplemente lo hacemos de la mejor manera, lo más obvio, por si queremos validar también. En el caso que ya tome esto de validación, ¿se acuerdan? Aquí está el entero, los ceros, máximo, mensaje de entrada, error, mensaje de salida, correcto. Seleccionamos y ahí está, miren, simplemente. Porque si no, vamos a estar uno por uno, y aquí no es como que si solo lo jalamos y lo vamos pegando, solo tenemos que hacer la elección correcta de pegar valores de origen, y ahí está más que suficiente.
Ese es en cuanto a las validaciones. ¿Qué más podemos aprender del campo de validaciones? Validaciones. Si tenemos la configuración, podemos ver que sean fechas, podemos ver que sean longitud de texto o que sean decimales. ¿De acuerdo? De tal manera que si en alguno que yo escriba sea un número que no esté contemplado en ese rango, entonces voy a tener un error. Esta no la seleccioné para que me la valide. ¿Sí? Ahora acá, en Buscar V, si ustedes observan, tenemos F10 como celda de entrada, ¿verdad? Aquí está. Aquí están la lista que acabamos de insertar. Elegimos a Gloria. ¿Y qué pasa con la fórmula según el resultado que me está tirando? Miren, aquí tenemos el número 4. ¿Qué me está indicando el número 4? Me está tomando el valor de la segunda columna, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué sucede con el número 8? ¿Qué sucede con este número 8? Vamos a ver. ¿De dónde me está tirando ese número? Porque le he dado de referencia la primera, la segunda y la cuarta. Una, dos, tres, tercer columna. Correcto. Y acá, perdón, tenemos la segunda columna y que sea un valor más que exacto, ¿verdad? Valor cero. ¿Comprendemos esa parte? Sí. Ok. Luego tenemos este dato, ya lo vimos. Ahora vamos a buscar H. Y aquí de igual manera incorporamos lo que son. Fíjense bien, no pierdan de vista el uso de las funciones. Por eso yo hago énfasis en algo. En este ejercicio, observe la posición que tiene. ¿Qué es lo que estamos buscando aquí? Como es función V, buscamos las columnas, ¿de acuerdo? Buscamos el dato que está en las columnas a la derecha y que tengan relación con el valor buscado. En este caso, si seleccionamos Pedro, ¿verdad? Pedro tiene 1, Pedro tiene 5. Si seleccionamos a Kenia, veamos, Kenia tiene 8 y tiene 5, ¿de acuerdo? Ahora nos vamos acá a buscar H. Ok, y observemos el nombre que tenemos acá. Aquí tenemos una fórmula. Vamos a mover esto de nuevo. Ok, aquí tenemos buscar H. ¿Qué es lo que buscamos con esta función buscar H? Ajá. ¿Qué es lo que buscamos acá? Díganme. Hola. ¿Buscamos las filas o buscamos las columnas? Filas. Las filas, ¿verdad? La H, decíamos, significa horizontal. ¿Por qué me aparece el nombre de Claudia? ¿Por qué me aparece el nombre de Claudia? Hola, ahí les he dejado la sintaxis de buscar H. Ana. ¿Cómo es administradora? ¿Perdón? Está en la fila de administradora. Sí, pero ¿por qué? ¿Qué nos está indicando la fórmula? Lo está buscando en la columna de administradores, en la fila 3. Vaya. Columna, fila, ¿verdad? Fíjense bien. ¿Es columna o fila? Sería entonces
las filas, ¿verdad? Tenemos un rango y como es buscar H, entonces, si pudieron observar acá en la tabla anterior, la posición del texto estaba diferente, ¿de acuerdo? La posición del texto estaba vertical y este está horizontal. Cargos, ingeniero, recursos y administradores. Entonces, agregamos una lista. Les hago una pregunta. ¿Aprendieron cómo crear una lista? Sí. ¿Cuáles son los pasos? Vamos a ver. ¿Cuáles son los pasos para agregar una lista? Flor, ¿cuáles son los pasos para agregar una lista? Carla, Mónica, Yancy. No, repita. ¿Hola? ¿Nos puede repetir los pasos? ¿Cuáles son los pasos para que nosotros podamos crear una lista? Nos vamos a la pestaña Datos. ¿Pestaña Datos? En el control de validación de datos, se llama. Okay. Ahí le aparece una flechita a la par. ¿Cómo se llama? Selección. Estos botoncitos, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman estos botoncitos? Comandos. Comandos, excelente. Nos vamos al comando validación de datos y nos vamos a datos, ¿verdad? Y ahí los elegimos, miren. Igual cargo, etcétera, etcétera, etcétera. Elegimos desde cargo hasta administradores, ¿de acuerdo? Pero lo hacemos aquí, horizontal. Ahora, por eso es de que nosotros al buscar acá, ¿creen ustedes que si elijo operativo, operarios me aparecería? ¿Creen ustedes que si elijo la opción operarios me va a lanzar un resultado? No. ¿Por qué? Porque estaba buscando en horizontal. Vamos a ver si es cierto. Ahora veamos con recursos. Miren. Ahora veamos con ingenieros. Fíjense bien lo que está haciendo y la búsqueda que nos está haciendo. ¿Me está tomando en cuenta esta posición o me está tomando en cuenta esta posición? Desde acá. Supongamos que yo venga y borre aquí. Aquí tendría que aparecerme vacía, ¿ya vieron? ¿Sí? Entonces regresamos y los corregimos. Como estamos haciendo búsquedas horizontales, las búsquedas las hace de izquierda a derechas, ¿de acuerdo? De izquierdas a derecha. Entonces, si buscamos ingeniero, ¿cuál es la referencia de la columna? 1, 2, 3. Y estamos viendo si es columna 1, 2, 3. Y lo tenemos acá. La fila 3. ¿Qué tiene que ver con ingenieros? Vamos a ver recursos humanos. 1, 2, 3. Vamos a ver. ¿Tenemos algún error aquí? ¿Por qué creen ustedes que no me está dando el resultado? Seleccioné ingenieros y tenemos a Jacqueline. ¿Verdad? Seleccionamos aquí administradores. Tenemos a Claudia. ¿Verdad? Aquí. Seleccionamos a ingenieros. Aquí me da a Jacqueline. Y seleccionamos a administradores. A Claudia. ¿Qué valor me está dando?
o debemos de configurar diferente nuestra estructura. Aquí tenemos la fórmula. Buscar H. Lo que pasa es que la lista la tuve que haber creado con la fila 7. Se creó con la columna A. Si está buscando por H, tendría que estar ahí. Vaya, ahora, correcto. Entonces, ¿cuál tendría que ser aquí el cambio que debo de hacer en la fórmula? ¿Hola? ¿Cuál tendría que ser la búsqueda que debe hacer? Uno es vertical, el otro es horizontal. ¿Qué selecciona administradores acá? ¿Sí? Administradores. Y me enseñó, me mostró a Claudia. Es que solamente está buscando en la fila número 3. Así es. 1, 2, 3. Así es. Entonces buscamos acá a ingenieros. Estamos buscando la fila que la 3. Así es. ¿Verdad? Fila 1, 2, 3. ¿Comprendemos? Por eso se llaman horizontales. Vamos a este otro ejercicio para luego irnos a índices. En este ejercicio también lo discutimos el día de ayer, ¿se recuerdan? ¿Hola? ¿No se recuerdan? ¿No lo trabajamos? ¿Wanda? ¿Hola? Sí. ¿Verdad? Lo que hacemos es hacer la búsqueda en meses. Fíjense bien. Búsqueda en meses. Y yo quiero que vean la diferencia entre esta tabla y esta tabla. Esta tabla y esta tabla. Ahora en meses buscamos los meses que queremos buscar y nos muestra la fila. Por eso es como es horizontal, ¿verdad? Aquí tenemos la fórmula y me está indicando que va a ser en la fila 10. Fila 10 y nos muestra 1, veamos aquí, 10, 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1. ¿Verdad? Pero ¿de dónde me está tomando el rango? Estamos bien, ¿verdad? Entonces acá lo que hacemos es buscar los meses. Octubre, noviembre y diciembre. Ok, nos vamos al siguiente ejercicio. F índice. Bien. ¿Qué es lo que hace? Alguien parece que tiene activo el micrófono. Fíjense bien. Acá tenemos función índice. Ahora tomé el detalle de escribir casi el concepto, la sintaxis siempre en Excel para que no nos vayamos a PowerPoint. De repente no estamos viendo nada. La función índice, para este ejemplo que tenemos acá, estamos manejando dos matrices. Dos matrices que pueden ser llamadas también áreas según las posiciones. Según las posiciones. Dice, observa que en este ejemplo tengo dos matrices que contienen los datos desde la C3, E6, aquí me he equivocado en esta parte, mire, C3, E6, ¿verdad? Aquí. Y C9, E12, ¿ok? C9, aquí estamos, hasta la E12, ¿de acuerdo? ¿Hola? Sí. Sí. Bien, así sería. Entonces, este es mi área número 1, que me lo está indicando mi rango acá. Y este es mi área número 2, que me lo está indicando mi rango acá, ¿verdad? Y si agrego una tercera tabla, aquí le agregaría punto y coma,
y agrego el rango, ¿de acuerdo? Puedo utilizar las tablas que quiera para comparar. Entonces, podemos especificar la función índice en ambas matrices. Igual, si lo queremos, lo mencionamos como matrices, elegimos lo que es el rango, es una matriz, o seleccionamos el rango y lo grabamos como un nombre de rango. Bien, ahora, y con el argumento numArea, aquí está, número de áreas. Indicar cuál de los dos rangos utilizar la función buscar el valor ubicado en la fila 3, columna 2. Piense bien. 1, 2, 3, columna 1, 2. 1, 2, 3, columna 2. ¿De acuerdo? Y aplicamos acá la fórmula. Miren, aplicamos aquí la fórmula o la función, igual índice sería la C3 hasta la SI, que sería mi primer matriz o mi primer área. Y sería C9, E12, segunda área. ¿De acuerdo? Aquí la tenemos. Entonces, ¿qué dato es el que quiero buscar? La fórmula me lo tira automáticamente. Aquí no estamos utilizando una celda input, ¿de acuerdo? No estamos haciendo eso. Entonces, lo que yo observo acá es que me está mostrando el valor de 788 porque le estoy diciendo que lo busque en qué. Vamos a ver. Columna 2, área 2. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué pasaría si en vez de este rango, en vez de ese dato que estoy buscando, le digo que lo busquemos en el área 1? Entonces me está lanzando el valor que se encuentra en el rango del área C3 o E7, que sería también igual el nombre de matriz. ¿Comprendemos esto? Sí. Sí. Entonces, de igual manera acá, le podemos decir que busque en qué columna. Si buscamos en la columna 1, en la columna 1, ¿y cuál es la otra coordenada que le estamos dando? ¿Qué dato me está lanzando? Miren lo que he hecho aquí. Aquí es el área. Aquí teníamos 2. 2, 1,1. Vamos a ver, aquí hice un mal número. Ok, acá. Aquí tenemos columna que, el rango que tenemos acá, 1, 2, 3. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el rango desde la primera área, segunda área, la fila que queremos llegar, ¿verdad? Vamos a hacer de caso que queremos llegar a la fila 2. Miren, fila 2, área 2, o buscamos la fila 2, área 1, que sería 4,564. Por eso le he hecho esto aquí, miren. No sé si ustedes le han tomado una foto o han capturado la pantalla para que comprendamos. Hola. Parece un error de internet, ¿no? Para que conozcan la estructura, la estructura sintáctica de la función. ¿Estamos bien? Sí. Ok, en esta función no nos vamos a detener, en esta tabla estoy utilizando la función coincidir, pero también estoy utilizando la función índice, ¿verdad? Me muestra los resultados
que sería de Gabriela, según el nombre input que tenemos acá, coincidir B15. B15, ¿cuál es la B15 que tenemos acá? Que es el dato de entrada, ¿verdad? Gabriela, yo les he agregado también unos comentarios en cada celda. Búsqueda por nombre que se encuentra en la columna. Entonces buscamos a Iris. Buscamos a Adrián y vemos si me estoy equivocando o no. Creo que le fue la señal. Sí, eso soy yo, mi hermana, está la señal. Hola, no sé si soy yo, pero no escucho nada. Creo que se me fue la señal, licenciado. Sí, no se escucha nada. Ajá. Vaya, ¿ahora? Sí, ¿verdad? Pues sí, sí. Sí, se fue la internet. Bueno, entonces, esta función coincidir, al igual que el índice, prácticamente sustituyen la función buscar. Aquí les tengo un ejemplo cómo funciona esta función coincidir. En esta parte, si ustedes observan, dice, busca un elemento determinado en un intervalo de celdas. Busca un elemento determinado en un intervalo de celdas y devuelve la posición relativa de dicho elemento en el rango. Y aquí tenemos desde el rango A1 hasta la A3, tengo tres datos. El primero es 5, el segundo es 25 y el tercero es 38. Entonces, si le doy igual coincidir 25, lo que estoy pidiéndole es que me diga cuál es la posición de donde se encuentra el dato 25. Si el rango es A1, A3, la fórmula sería coincidir 25 desde el rango A1 hasta A3 y pues que sea el valor de 0, ¿va? Si no es correcto. ¿Qué valor me va a devolver? Me va a devolver el valor 2. ¿Por qué? Porque es, oiga bien, porque 25, tenemos acá, es el segundo elemento del rango. Miren, primero, segundo. Entonces me va a lanzar el valor de 2. ¿Comprendemos? Ahora analicemos sí. La fórmula. Coincidir. Fíjense bien. C15, punto y coma. Coincidir C15. Sería C15 acá. ¿Verdad? C15. Escribimos enero. Si se fijaron ustedes, enero. Yo escribo febrero. ¿Qué valor me está lanzando? Vamos a ver. La posición donde se encuentra lo que estamos buscando. Así es. ¿Y en dónde está enero? Posición 1. Enero, posición 1. ¿Febrero? ¿Marzo? Posición 3, ¿verdad? ¿Cuál es el rango que me está tomando en cuenta? Es este, miren. Quiere decir que este no me lo va a tomar en ningún momento.
En la fórmula esta de coincidir, solo tenemos el rango desde la B3 hasta la F3. ¿De acuerdo? Para este caso, tenemos el input que va a ser la B15, ¿verdad? Que va a ser este. Y el rango va a ser desde la A4, miren, hasta la A12. A4, A12. Ahí lo tenemos. Entonces acá lo que hacemos es, escribimos Karen. ¿Y qué dato nos está lanzando Karen? ¿Hola? La cuarta posición. Cuarta posición, ¿verdad? Vamos más. Novena posición, ¿verdad? No sé si han copiado la fórmula o le han tomado una foto. Sí, sí. Le decía yo a un grupo, le decía que es importante que ustedes tomen en cuenta la fórmula y después diseñan su tabla según a lo que se dedican, ¿de acuerdo? Con unos 3 ejemplos ya hacen suya la función. Y lo otro que es importante y le recuerdo es que por favor, número 1, activen sus cámaras. Número 2, revisen la plataforma. ¿Cuántos de ustedes están trabajando en la plataforma? Sí, estoy trabajando. ¿Quién está trabajando en la plataforma? Joana. Joana, ¿quién más está trabajando en la plataforma? Yo. Sí, estamos trabajando ahí. Regálenme los nombres. Mauricio. Mauricio, Joana, ¿quién más? Axel Cardoso. Ana. Daniel. ¿Quién más? Alba. Claudia, ¿quién más? Alba. Alba. ¿Quién más? Claudia había escrito también. Sí, ya está. ¿Quién más? Claudia José había escrito. Ok. ¿Quién más? Axel Cardoso. Ok. Axel. ¿Alguien más que está trabajando en la plataforma? A Daniel ya lo había puesto. Sí, ya tenemos a Daniel. Claudia Aida puso en el chat. ¿Quién? Claudia Aida puso en el chat. Claudia Aida también está. ¿Quién más? Ya nadie más. Ricardo también va. Ricardo. Sí, también lo he estado trabajando. Estaríamos con los hipervínculos y las validaciones. Estaríamos entrando a la sesión 3, ¿de acuerdo? Hay algunos contenidos que merecen más atención que otros, ¿de acuerdo? El objetivo es que ustedes aprendan a utilizar las funciones, no es terminar y hacerlo corrido sin que hayamos aprendido, ¿de acuerdo? Vamos a regresar a la parte de lo que son los hipervínculos y vamos a hacer unos ejercicios. Piense que, ¿por qué creen ustedes que yo cuando le doy clic aquí en conceptos he agregado algo acá? He agregado esto que se llama MailTo. ¿Qué creen que quiere decir MailTo? Vamos a ver, voy a quitarlo para que algunos de ustedes me digan. ¿Qué creen que se refiere MailTo? Creo que eso llama una dirección de correo electrónico. Así es. Pero no sé si para enviarlo o es solo la dirección en sí. Sí, ¿qué más? El término URL, ¿qué conocen ustedes de ello? Es para una dirección de página web. Así es, nosotros tenemos puertos en lo que son la parte de redes o conexiones, ¿verdad? Puertos, tenemos puertos y de los cuales también podemos utilizarlos en los programas. Cuando nosotros hacíamos el uso del HTTP,
¿verdad? Al principio era básico utilizarlo porque nos hacía referencia a una página web y escribíamos la URL. Entonces acá yo les he puesto el concepto de MAILTO, que es un identificador uniforme de recursos, URI, ¿verdad? Identificador uniforme de recursos, diferente a URL. URL, ¿qué significa? Vamos a ver. Es el localizador uniforme, ¿verdad? Entonces, para direcciones de correo electrónico, actualmente podemos ver como ciertos programas de mensajería como WhatsApp, que nos permiten crear link directo que lleven automáticamente a nuestro chat personal, incluyendo incluso en ocasiones un mensaje predeterminado que la persona puede enviar en tan solo darle clic. Esto es esencial, esencialmente lo que el protocolo MAILTO logra al crear hipervínculos que iniciarán directamente el software de correo electrónico. ¿Cuál es el software de correo electrónico que tenemos predeterminado? ¿Se han fijado ustedes que en el caso de su teléfono hacen una configuración y tienen un correo predeterminado? ¿Lo han notado? Puede ser en Gmail, puede ser en otra herramienta, ¿verdad? No necesariamente Gmail, pero nos manda a abrir el correo con el programa predeterminado que tengamos nosotros. Esto lo hace de manera predeterminada en el navegador y agrega el mensaje incluso solo para que escribamos la parte del asunto, ya nos aparece el asunto. Y esto es para que nos haga más fácil, ¿verdad? Y podamos mandar alguna información por correo. Bien, los hipervínculos, ¿cómo los vamos a agregar? Para ir cerrando esto, los hipervínculos, si ustedes observan acá, yo hice esta cosita de menú, ¿verdad? Vamos a ver, regresamos acá. Si yo utilizo esta celda, ¿verdad? Para ir a una dirección de correo electrónico, fíjense bien, le voy a agregar ir a dos puntos. O escribo mi correo, dos puntos. Entonces aquí lo que voy a hacer es que simplemente a esta celda le doy clic derecho, ¿verdad? Le doy clic derecho y nos vamos a agregar un hipervínculo. Entonces, si lo hago hacia una página web, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, si yo quiero ir a una página web, escribo, por ejemplo, inglés corporativo, si sería más así, ¿va? O escribo inglés ibm.com. O escribo mi correo electrónico, ya, mi correo electrónico. Pero tengo que definirlo, si va a ser una página de consulta, si va a ser un documento, o qué, ¿verdad? Entonces acá, simplemente, si ustedes observan, he seleccionado aquí, lugar de documentos, crear nuevo, dirección de correo electrónico. Nos vamos a un documento de Excel, y escribimos acá. ¿Qué necesitamos escribir para ir a lo que es la hoja electrónica? Vamos a ver, yo quiero ir a una página web. Ajá. ¿Me basta con esto o tengo que agregar algo más? Fíjense bien, aquí tengo páginas existentes, lugar de documentos, mi correo electrónico. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer acá? Lo escribimos acá. Si ustedes observan, el texto va a ser mi correo.
¿De acuerdo? ¿Y cuál va a ser la dirección? Le damos a aceptar. Entonces, cuando yo perfectamente le dé un clic acá, como estoy abriendo un archivo, si ustedes pueden observar, lo que tengo que hacer es eliminar mi hipervínculo, porque lo estamos haciendo mal. Para agregar un hipervínculo, nuevamente le damos clic derecho, agregamos el hipervínculo, elegimos en qué lugar del documento, en qué página web lo vamos a hacer. Aquí nos aparece nuestro archivo, ¿verdad? Nuestro libro de Excel. Y nos vamos a ir directamente a índice, ¿verdad? A la hoja coincidir e índice. Entonces, lo que yo hago acá es darle a aceptar. Obviamente el nombre no tiene nada que ver como referencia. Le doy clic y me va a enviar a la hoja de coincidir. Si he agregado yo un botón de regreso, de retorno, lo presiono o si no, pues únicamente me regreso lo que es al menú principal donde lo tengo y digo, no, este nombre no me funciona. Mejor lo borro. Si por otra situación quiero navegar específicamente a una sección de mi documento de Excel, ¿verdad? Le damos hipervínculo. Y en este caso estoy en una hoja, ¿verdad? En funciones. Yo puedo indicarle que me quiero ir acá a buscar H. ¿Y qué sucede con esta referencia de celda? Le puedo decir que se vaya a la D20. Y veamos si me lo agrega. Entonces, yo vengo y le doy clic al hipervínculo. Me manda a buscar la hoja que seleccioné, pero me deja como celda principal la referencia de celda. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es, inicialmente van a diseñar un menú. Pueden entrar también a la plataforma, me van a diseñar un menú y pueden enviármelo si gusta. Si quisieran ver de que yo vea su trabajo adicional, pueden enviármelo. Ya tienen ustedes el número de WhatsApp. Pueden enviármelo para ver cuál es la progresión que tienen con respecto a las funciones que están manejando. Y en la otra sesión vamos a iniciar el día de mañana trabajando en lo que son los hipervínculos, una retroalimentación de función índice coincidir y las validaciones. ¿Comprendemos? De acuerdo. Bueno, ya la finalización. Me gustaría que en verdad me manden alguna tarea, algún ejercicio que ustedes estén haciendo con respecto a la función a utilizar, y me las pueden enviar para poderla revisar, ¿de acuerdo? ¿Comprendemos? Sí. Sí. De acuerdo. Bueno, así es de que nuevamente es un gusto estar con ustedes. Vamos a adentrarnos más a los hipervínculos, viendo un poquito más de dificultad, los hipervínculos. Vamos a llegar hasta acá. Espero de que hayan comprendido lo que les he podido explicar, ¿verdad? Y nos vemos en la siguiente sesión de clase. Gracias. Bueno. Gracias. Feliz tarde, ¿no? Gracias. Gracias, feliz tarde. Gracias igual. Bueno.